Hello, Sandrita. How are you? I'm fine, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal sigue su niño? Pues bastante mejor, fíjense. Bueno, ya comen mejor, ¿verdad? Pero sí, cuando los asientos sí todavía los hacen feo, pero eso es lo que cuesta que se... Que se vaya. Uh-huh. ¿Y los suyos cómo siguen? Ahí van, mejorando un poquito, solo que hoy mejor no los mandé a estudiar. No los mandó, ¿verdad? Es que está oscuro, ¿verdad? Sí, estaba algo así, y el niño se levantó como con dolor de estómago también, como que andan dando mucho de esas cosas. ¿Verdad que sí? Así me están diciendo que es viral. Sí, así que mejor mañana, primero Dios, se amanecen mejor. ¿Y todavía están en línea ellos, algunos días? No, solo presencial. Ahí, así cuesta más, ¿verdad? Porque a ley hay que mandarlos todos los días. Sí, sí que me están perdiendo ahorita clases. Me aflige un poquito más el niño, porque la niña es kinder 5 ahorita, pero si el niño pierde más. Eso es cierto, porque si un kinder dice uno... Casi que es repetitivo lo que está viendo. Repetitivo y uno dice, no hay problema, ¿verdad? Ajá, así que primero Dios que amanezca mejor mañana. Ay, primero Dios que sí, primero Dios que sí. Sí, ya se nos conectaron otra vez. Ya, ya. Jocelyn, Maricela, Holman, welcome. Esther. Igual ahora quiero que trabajemos de nuevo. Vamos a trabajar en grupo. No sé si en grupo o en pareja, para hacer vamos a hacer un debate, pero quiero que que ahora empecemos temprano para que todos pasen, porque la otra vez solo como dos parejas participaron, pero esta vez sí, no, esta vez vamos a participar todos, ¿ok? Cuando hemos hecho grupos o parejas, no sé qué pasa con internet, me da problemas. La vez pasada se me desconectó, fíjese, ya no me pude conectar. Pero solo fue esa vez. Sí, pero más que todo cuando se hacen grupos o parejas, me saca la plataforma y no sé en qué está. Quiero ver. Ahí sí no sé, porque tiene buen internet, ¿verdad? Sí, ahorita no me he fallado, pero casi siempre cuando estamos así en grupos es que me da otro problema. A saber en qué estará. Y ya no se vuelve a conectar, ¿verdad? No, ese día intenté y ya no me pude meter. Vayamos a ver qué hacemos entonces en base a eso, ¿ok? Ok, gracias. Lo que podemos hacer es que quizás cuando quiero ver, lo voy a hacer manual para no ponerla usted en grupo. Y poner a la otra persona que queden acá en esta reunión. Ah, ok, gracias. Porque así hubo una pareja. Ah, ajá. Uh-huh. Sale mejor así. Gracias. Vaya.
Okay, welcome. Que vamos a empezar con el tema de ahora para avanzar rápido. Ok. Recuerdan que ayer estuvimos viendo dos adjetivos en su forma superlativa. ¿Cuáles eran? Eran biggest y best. Ahora vamos a estudiar comparative adjectives. Ok. Let's see. Esther, could you read this paragraph, please? El que le subrayé o el que le sombríe. Ah, ok. A comparative adjective is an adjective used to compare two people or things. We use comparative adjective to say that one person or thing demonstrates a high degree of a quality or is a better example of a quality thing than the other. Words like tire, smarter, and shower are examples of comparative adjective. Excellent. Thank you, Esther. Okay. As you can see here, it says a comparative adjective is an adjective used to compare. ¿Se acuerda que ayer hablábamos? To compare two people or things. Okay. Para comparar dos personas o no. Dos personas o cosas. Dentro de esas cosas pueden ser países, pueden ser lugares, pueden ser objetos, carros, todo, ¿verdad? Entra ahí. We use this comparative to say that one person or thing demonstrates a high degree of a quality or is better example of a quality than the others, okay? Es, en este caso, dice words like taller, smarter, and slower are examples of comparative adjectives. Hay bastantes reglas, ¿verdad? Dentro de el comparative. Pero primero tenemos que tener claro que el comparative, los adjetivos comparativos, como la misma palabra lo dice, son para comparar dos personas o cosas. ¿Cuál es la estructura? La estructura, ayer la vimos, ¿se acuerdan? La estructura era, puede variar, pero lo importante que debe llevar la estructura de una oración es sujeto y verbo, o predicado en este caso, ¿verdad? Pero en la forma comparativa pasa algo, que tenemos que utilizar la palabra than, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Dice. Ok, let's see. Salvador, could you help me to read this paragraph? Yes. Thank you. Here are the rules for forming comparative from a positive form of the adjective. Most one syllable adjective. Add er to the end. For example, clear become clearer. If the adjective ends in E, just
as, at, are. For example, free become freer. If the adjective end in G, you sometimes replace the E, G with an E before adding R. For example, dry become drier, but shy become eater, shyer or shyer. Okay, excellent. En este caso, este es why, ¿ok? Why. Esa que le estoy señalando, why. ¿Ok? Dice que, lo que acabamos de leer, que cuando el adjetivo es de una sílaba, ¿qué pasa? Dice, agregamos E, R. ¿Y qué más dice? Cuando termina en E. O en I, en in English, I, pero en español es E, cuando termine en E, solo agregamos R. R, ¿verdad? O R. Ok, excellent. Y cuando termina en I latina, cuando termina, perdón, en Y, cambiamos la I latina por la. La I, ¿cómo? Y por la I latina, ¿ok? Y agregamos la ER también, pero dice, por ejemplo, dry becomes drier, but shy becomes either shyer or shyer, que es con Y, ¿verdad? En ese caso puede ser de las dos formas, pero es ejemplo, ¿verdad? Da la excepción. ¿Estamos hasta ahí? Uy, qué travesía es. ¿Estamos hasta ahí? Cuando es una sílaba el adjetivo, solo agregamos ER. Si la otra regla dice que si termina en E, nada más agregamos R. Si termina en I latina, perdón, en Y, lo cambiamos a I latina y agregamos ER. Eso es lo que tenemos que tener en mente ahorita, esa regla. Ok. The other one. Let's see. Jeremías. Lo que está en sombra. Ok, teacher. One syllable adjectives that end in consonant, vowel, consonant, double the final consonant before adding R. For example, big becomes bigger and wet becomes wither. Ok. ¿Qué es lo que dice esa regla? Los adjetivos de una sílaba, ¿qué dicen? That end in consonant, vowel consonant. O sea, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber, dice? Tiene que haber consonant, vowel, and consonant. Cumple la regla B. Dice, se le agrega, dice, la última, se duplica, ¿cuál? La última consonante. Y se agrega ER. Okay, esas son reglas que hay que aprender. Las repetimos. Dice, cuando dice, tenemos un adjetivo de una sílaba, el orden es consonant, vowel, consonant, duplicamos la última consonante y agregamos ER. Marisela, ¿could you read the paragraph? Entonces, vale la pena. Marisela. Ok. Jennifer. Hi, sir. Two syllable adjective that in Y. M in Y, drop,
the I replace it with I and then add her, for example, rainy become rainer and ugly become uglier. Uglier. Ok, excelente, Jennifer. Esto ya lo vimos arriba, ¿verdad? Que cuando el adjetivo termina en, nosotros lo conocemos como Y, en inglés es Y, lo reemplazamos, la reemplazamos por una I latina y agregamos ER. Okay. Okay, Maricela, could you read this, please? There's two syllable adjectives that end in ER, LE, or OW. Add ER to end, for example, narrow becomes now narrower. And simple becomes simpler. Okay, dice two syllables. Porque como siempre es que después de dos sílabos, agregamos la palabra. ¿Cuál? More. Pero esta es la excepción porque dice two syllables adjectives that end in ER, LE, or OW, add ER to the end. O sea que cuando terminen en ER, LE, or OW, ahí sí, aunque tenga dos sílabas, el adjetivo, vamos a agregar ER al final. Ok, Eliseo. Please, could you read? This one. All other adjectives that are two syllables or longer add the word more or less to the positive form. For example, acceptable becomes more acceptable and unmanageable becomes less unmanageable. Dice, excellent. En ese caso dice less or more porque estamos comparando para mejor o desmejorar, ¿verdad? Pero en ese caso vamos a ver more, ¿verdad? Ahorita vamos a ver more. Thank you. ¿Qué es lo que pasa cuando el adjetivo es de dos sílabas más? Agregamos la palabra more más el adjetivo, ¿verdad? Ya no va a cambiar en su forma el adjetivo, sino que solamente vamos a agregar more. For example, un adjetivo que tenga más de dos sílabas o de dos o más sílabas. Beautiful. Intelligent, beautiful. Entonces no decimos intelligent, no, no, ¿verdad? Sino que decimos more intelligent, more responsible, more beautiful, yes. A eso se refiere, ¿ok? Teacher, ¿bueno? Yo tengo una pregunta. Dígame. Por ahí me quedé. Aparte de las oraciones que terminan en Y y se reemplaza por I latina y se le agrega R y lo que termina en consonante, se agrega una consonante más, R. ¿Cuál fue la otra que mencionó? Que no me quedó muy... Pero sí mencionó. Vamos a ver, la primera era agregar R, ¿verdad?
dijimos. Uh-huh. Que dentro de esa misma uh-huh. iba la de la Y, por eso es que dijimos dos. ¿Será eso? Y también sí, que shy tiene dos formas de decirse. Aquí está, miren, en esa parte dice, but shy becomes either shyer or shyer. ¿Sí? ¿Será esa? O la otra que dice, la de una sílaba dice que termina en N, que va, que terminan en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos ER. La otra era, la otra es la misma de arriba, que va inmersa en la primera, que era cuando termina en Y. El adjetivo la cambiamos la Y por la I latina y agregamos ER. La otra es cuando terminan en ER, el I o OW, dice que agregamos, a pesar de que son adjetivos que tienen dos sílabos, agregamos ER al final. Esas son. Ok, sí, sí. Sí, esas son. Muchas gracias, Tish. Ajá, es que se duplica, por eso es que se repite la otra. Dice, you're welcome. Gracias. You're welcome. There are few adjectives that are exceptions to the above rules. For example, the adjectives quiet, narrow, and clever can use either the ER or the more. En ese caso, esos adjetivos se puede hacer de dos formas, ya sea agregando ER o agregando la palabra more, que son quiet, narrow, and clever. Okay. Dice, additional, there are some adjectives that are irregular. ¿A qué se refiere con irregulares? Los irregulares son aquellos que cambian de forma. For example, good deja de ser good y se convierte en better, ¿sí? No decimos gooder, ¿verdad? Sino que es un irregular que cambia. Por ejemplo, bad deja de no es better, sino que se convierte en worse. In worse. Far. Some style guys may say that farther is preferred for physical distance and farther is preferred for figurative distance. However, these words are often used interchangeable in everyday speech and writing. Entonces se puede volver far, se puede volver farther, farther. La diferencia entre la pronunciación es bien mínima. Hay que hacer el desglose de las phonics, de los fonemas. Va a depender, dice, es preferido, dice, para la distancia física y la otra es una distancia figurativa. ¿Qué pasa con all? All dice most of the time, all behaves as a regular adjective and its comparative form is older. However, when discussing the ages of people, the word elder is sometimes used as the comparative form of all. Okay? Es mejor decir, cuando estamos hablando en cuestiones de edad, ¿cuál es el que se utiliza? Elder. Aquí están unos ejemplos. Aquí están estos. Dice, my employees are all younger than me.
¿Sí? ¿Cuál es el adjetivo comparativo? Younger. ¿Con quién lo estoy comparando? Con mi persona, ¿verdad? The other example, we moved from a big city to a smaller town. Vamos a ver, necesito... Este tema creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver, let's see. Jocelyn, could you give me an example? Using comparative adjectives? Voy a escribir. My sister is younger than me. My sister is younger than me. Than me, right? Uh-huh. Esther? Hello, teacher. Hello. Give me an example, please. Ahorita no me acuerdo de nada. No he ido a la clase. Hola. My friend is older than me. My friend is older than me. Older, okay? Porque older says superlative. Excellent. Thank you. Holman, another example, please. My shoes are bigger is bigger than my friend. My friend. En este caso lo podemos hacer así, ¿ok? Es, o sea, ya entendemos que estamos hablando de algo que le pertenece a su amigo, ¿verdad? Entonces, por eso ponemos el apóstrofe. En este caso, creo que lo que se refiere es size. Por eso no sé si bigger es el mejor adjetivo. Pero recordemos que pair of shoes es lo correcto, porque los zapatos son incontables. Uno dice dos zapatos, ¿verdad? Pero en verdad la palabra correcta es pair, o sea, par de zapatos. Y eso es singular, porque es uncountable, ¿ok? Ok. Thank you. Let's see. How many? Let's see, Álvaro. Ahí lo escuché. ¿Un ejemplo? Hablando yo solo. Yo sé que tenía apagado el micrófono. No. No, no. Well, okay. Un example. Un example. My brothers are handsome than me. Are more handsome. Porque, I'm more hands. Acuérdese que es de más de dos sílabas, ¿ok? Handsome. Okay. Bueno, son handsome, dos sílabas. Handsome than me. Este hombre, está Dios bien. Mío, tan baja autoestima. Ok, no, está bueno. No. Okay. Es un ejemplo. Another example, let's see. Eduardo, please. Give me an example. Es que están más jóvenes. Todavía no tienen patas de gallo. Ay, no, son patas de gallo.
No, si andas por los 25 años, 28. Todavía no han llegado a los 30. Ah, están jovencitos. Oh. Yo me acuerdo cuando uno está en bachillerato, ¿va? La gente de 25 años, uno la ve tan vieja y uno hasta señor le dice y todo. Y cuando uno ya llega a los 25 años... Ay, no, pero bueno, ese motor. Ya le dije señora, bueno, señor y señora. Sí, ya se siente. Y uno se siente que acaba de empezar a vivir. Y ya le dicen señora aún. Ok, Eduardo. Se me fue Eduardo, quiero ver. Let's see. Se me hace que van a traer comida y me dejan aquí, quiero ver. Brenda, no la veo, Brenda. No, Brenda ya no se está conectando, ¿verdad? Ok, Claudita Garay. Mary is faster. Ayer se conectó una compañera nueva en lugar de Brenda. Es cierto, Marisela. Varios han desertado. Hola. Puedo decir una. Sandrita. No, sí, claro que sí. No, es que sabe por qué. Porque usted siempre participa. Por eso es que yo no, usted no le pregunto, porque usted siempre participa. Le digo lo que no participa. Solo intentamos. Vamos, Sandrita. My mother is more... quiero decir, es más blanca que mí, pero blanca no sé si es white, porque es de un color. Ajá, sí tiene que ser. Cuando es de piel, no me recuerdo cómo se dice. Es que es color de piel, pero en ese caso, o sea, es white. Es white, pero no sé si será correcto en cuanto a racismo, o sea, por si me entiende lo que le quiero decir. Uh-huh. Sí, para decir my mother is more white Ajá, porque brunette or more brunette. Sí, en ese caso tiene que ser white. Porque no. Ya vamos a buscar, pero vamos a buscar el adjetivo correcto para no caer en él. ¿Y quién le dijo eso? Ahí lo vimos en la clase. Tal vez no se dice así, o sea, porque puede ser ofensivo, ¿verdad? Sí. Ya vamos a averiguar. Vamos a averiguar con un negro. Dejémoslo así, busquemos otro mejor. Ok, más que queda grabado. Ajá. Van a bloquear el video por racismo. Ajá. Sí, no, teacher, así no. Es más pequeña que mí. Entonces, ¿cómo decimos? Small than me. Acuérdense que es small. Small. Smaller sería. Than me. Muy bien. Y así sucesivamente, sí. Y comparamos carros, por ejemplo, your car. Podemos decir that mine, o sea, el mío, porque ya tenemos un antecedente que es your car, ¿ok? Entonces decimos, your car is more expensive than mine. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos comparar? Wider era la palabra que buscaban ahí. Sí, es que sí sé que es wider, Eduardo, pero el detalle es que no sé si entra en que sea la palabra correcta en cuanto
a no discriminar, ¿ok? Porque yo sé que brunette and white son las palabras que se utilizan, pero ya vamos a ver eso. Sí, yo sé. Yo pensé que referían en base a lo que está explicando en el ejemplo. Ah, no, eso sí, pero por hoy no lo escribí. Porque no voy a hacer como grabamos video, ¿verdad? Por eso. Por eso incluso hay un montón de ejercicios en línea que usted los hace y son súper chivos, pero por lo mismo no se los puedo compartir aquí. Sí, porque hay tanto de lo que es, digamos, en países como Estados Unidos, se genera bastante racismo. Entonces, en el caso sí es mejor no aplicar. Es mejor no aplicarlo, ajá, por eso le digo, porque es bien delicado. Más ahora, ¿cómo está esto? Si de repente usted en broma dice a las personas algo y se hace viral y maltratan a las personas horriblemente y que casi la mandan a quemar. O sea, por eso quizá a veces es mejor así, ¿verdad? ¿Qué tal si comparamos un perrito? Vamos a ver. Que comparemos los gatos con los perros. Ajá. ¿Qué podemos decir de los perros y los gatos? The cat is less dangerous. Cats, vamos a decir cats. Cats are more. ¿Dangerous en qué sentido? Como los gatos son menos peligrosos que los perros. Less. Usted dijo que utilizamos less o more para... Ajá, sí, yo sé. ¿Qué le dije? Que vamos a ver primero el more, porque para no confundirlo. Pero sí es excelente, ¿ok? Less. Mm. Less también es la contraparte, ¿verdad? En vez de utilizar este more, utilizamos less, ¿ok? Puede poner dogs are more dangerous than cats. Los gatos parecen inofensivos, pero son bruscos. Okay, guys. Let's see. Do you have any question about this topic? Pero entonces debería de cambiar el nombre de quien se refiere al principio. Dan Cats, le puse, perdón. ¿Cómo fue? Lo mismo puse. Hola, Eduardo, perdón. Sería dogs al principio y cats al final. Ah, sí, era verdad. ¿Qué dogs y cats? Pero ahora con eso del ¿cómo que se llama esa enfermedad que causan los gatos? ¿La neoplasmosis o algo así? Es este... Plasmosis es, pero el final me puedo. Es asma. No, es lo que causa abortos en las mujeres. Hay una enfermedad que se llama plasmosis, sé que es el final de la palabra, pero no me acuerdo. Neuroplasmosis, algo así. El punto es que los animalitos a mí me encantan. Son muy bonitos, los periquitos son malos también, así que solo de lejito, ¿verdad? A tener un bosque mejor. Okay, guys. Let's see. Yo les dije que vamos a trabajar en pareja. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Silvita? No nos hace el favor de compartir en el grupo esa información de las reglas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le voy a mandar el documento. Oye. Vamos a ver. Ustedes tranquilitos. Thank you.
voy a dejar a dos personas afuera. ¿Qué significa afuera? No fuera de los grupos, sino que ellos van a trabajar acá. Porque tiene problema con la señal. ¿Ok? Hola, hola, no se me vayan a ir, no se me vayan, ay, ya se me fueron. Bueno, ya les voy a explicar qué van a hacer entonces, me voy a meter en cada uno. Lo mandé a los grupos y ok. Guys, los dejé afuera porque ay, que vuelvan los demás, permítanme. Bueno, para los que están ya conectándose, el tema no se los dije y solo los mandé. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un debate. Ya los demás se tienen que agregar. Vamos a hacer un debate. Tiene que haber un pro y un contra, ustedes saben de eso. Perdón que los mandé y no les dije qué es lo que vamos a hacer. Por eso los devolví. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un debate. Uno va a ser pro y el otro contra, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el uso del celular en los niños, ¿ok? The use of cell phone, ¿ok? In children. El uso del celular en niños. Okay, uno va a estar a favor y otro el contra. Les voy a dar, ya no tenemos tiempo, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos para que practiquen. Uy, pero en 10 minutos ya se me terminó el tiempo. En 10 minutos. Y mañana vamos a seguir, pero se los prometo. Ok, vamos otra vez. Ahorita claro, hola. Nos iba a ayudar con el ejercicio también de la plataforma ahora. También. Solo que es el 5:11, Silvita, así que tenemos tiempo, ¿ok? Si es que se nos fue la hora, ¡qué barbaridad! Sentí que se fue volando. Están muy buenas las clases. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vale, nos vamos entonces. Solo se va a quedar aquí Sandrita y Silvita. Y ustedes van a practicar, decidan cómo van a trabajar ustedes, ¿ok? Ustedes van a trabajar juntos. Ok. Ahí les dejo el espacio. Desaparezco para que se sientan cómodos. Parece, ¿no? Ahí quédese para que apoye. ¡Ay, qué linda! No. Excelente. Gracias, Silvita. Vaya, dice de que los pros y los contras del celular en los pequeños. Sí, yes, yes. ¿Quiere estar usted a favor y yo en contra? Es que no hay a favor.
Ah, creo que, creo, Silvita, que quizás lo único a favor, aporte para el conocimiento, pero depende del uso, o sea, todo va a depender del uso. Depende del uso que se le dé al celular. No sé cómo lo podemos empezar. Hacer varias oraciones quizás, ¿verdad? Sí. Sería la cell phone. La cell phone. La cell phone in children. Vamos a hacer. O por qué no ponemos, Silvita, unas tres cosas a favor y unas tres cosas en contra. Sí, está bien. Vaya, es... No lo ponemos malo, sino que negativo, ¿verdad? Así como... Es negativo, así como... Pues yo diría, ajá, como tres cosas negativas, sí, tres cosas negativas y tres cosas positivas. No sé qué. Lo hacemos así, Silvia. Sí, sería fuerte. Vaya, Quiero ver. Podría ser la primera, the cell phone in children. Les ayuda en sus, les ayuda para realizar sus tareas. Es herramienta, ¿cómo se dice? Yo aquí tengo a Google. Ah. Tool. Tool, se dice herramienta. T-O-O-L. T-O-O-L. ¿Cómo se dice entonces? A tool. Es el fin, es a tool. Make es correcto, hacer. For make. Es correcto la palabra make, hacer. Yo creo que sí. Make. Entonces sería the cell phone. ¿Cómo es homework o work home? Ya me confundí. Homework. Homework. Entonces decía usted, the cell phone is tall. Is for a tall for make homework. Homework. Sería, ah, podríamos ir haciendo el contra allí. Quizás la contraria ahí sería the cell phone les interrumpe para que ellos puedan hacer sus tareas, porque si un niño tiene tareas y tiene su celular a la par, si no lo ocupa para la tarea, le distrae. Y se podría hacer como un contra. Como un distractor de cell phone. Ajá. El celular es un distractor. Se dice distracción.
Distracting dice, pero ese es que está distrayendo. Distracting. Distractor se pone feliz. Distractor, distractor. Entonces sería the cell phone is a distractor. Is distractor. Distractor for ¿cómo sería ahí, Silvita? Para poder hacer sus tareas sería, ¿verdad? Para poder. ¿Cómo sería para poder hacer? Ahí va, ahí estoy diciendo los verbos, ¿verdad? Uh-huh. O para que hagan sus tareas. Es un... Estaría como en el anterior para hacer lo mismo. Lo ponemos, ok. Uh-huh. For make homework. Algo así como cell phone como que no permite la como socializar o interrelacionarse con otros niños. The cell phone is ¿cómo se llama? Buscámoslo así. No permite relacionarse con otros niños. O interrelacionarse. Relacionarse podría ser. Como así, como decir, cuando los niños usan el celular y no tienen no interactúan con otros niños. Interactuar. To interact. To interact. T-O. Perdón. I. To interact. This. T-O. I. N. T. E. R. A. C. T. To interact. Separado el tú y el de O. Sería yo le había escrito when the child use cell phone can't, o sea, no. No. Hey girls. Escríbalo. Vaya, Silvita, quizá ahí sería. Sí, que no permite interactuar, me parece con el Ken. Uh-huh. Me parece con el Ken. Y quizá allí la favor sería el cell phone. Les ayuda a comunicarse con los compañeros, por ejemplo. Uh-huh.
porque ya digamos se puede comunicar con los compañeritos vía WhatsApp o algo, para, si hay dudas en alguna tarea o algo. Okay, guys, let's start. Room one, Álvaro and Dennis. Cabal, ok. Cabal dice, sí, lo que pasa es que ustedes son el primero. Sí, escucha, compañero. No, ustedes eran el primero. Y le voy a decir el orden. Ok, ok. Room one, Álvaro, Dennis. Room two, Eliseo y Esther. Room three, Jocelyn y Goldman. Four, Claudia y Jeremías. Five, Eduardo y Marisela. Six, Jennifer y Salvador. Y por último, Sandrita y Silvita. Vaya, solo tenemos una pequeña oración positiva y una negativa. Ah, que los quiero escuchar. Acuérdense que es un debate, ¿verdad? Por lo menos diga una y el otro otro. Ah, solo una hicimos, ok. La mía es, bueno, de ser con el de children is a interesting tool to learn. No sé cómo va a responder el compañero por ahí. Dennis? ¿Me escucha? Yes. Ah, es que me sacó la plataforma, solo el audio escuchaba. Ya su compañero ya participó. Ah, ok, entonces. Dije la buena. Individualista, después, él, ahí discúlpelo. Sí. Es en all. So it's bad information because on the page of violence. Okay. Excellent. Thank you, Dennis. You're welcome. Okay. Qué barba. Le di 10 minutos y todavía le di 10 minutos y solo una oración esa. No. Por eso hasta las 10 termina la clase. Nadie se va. Elis. No, es easy. Démosle. Y después. No, es easy. I know, Dennis. Room number two, Eliseo and Esther. Eliseo, ¿se me fue? Bueno, ahí está, Eliseo y Esther. I am in favor. Okay. Yes, of course. Okay, I am in favor the use of cell phone for the children because they learn a lot of things there, and also, for example, my daughter learn a lot of words than I know sometimes. Mm-hmm. And also, I think it's good, I don't know for you, but my daughter learned to dance there because she liked to watch videos in YouTube. And also the ABC, she learned the ABC in the cell phone. And I think a lot of games. That you must be intelligent to play, and I think they open the mind. Okay, thank you, Eliseo. Esther? Yo no apunté, teacher, lo que estuvimos hablando. Ya no me acuerdo. Ok. No va a participar entonces. Bueno, ok. Ok, room three, Jocelyn and Holman. Ok, teacher. Hi. No sé si empieza él o yo. Ahí ustedes deciden. Yo empiezo porque yo voy a decir lo positivo.
Okay. Well, I can, it's important, the smartphone for the children because they have fresh mind and learn fast and they can teach to more people like the older people. Okay, excellent, thank you. Jocelyn? Okay. In my opinion, children should not be allowed to use cell phones, or at least it should be supervised by parents. Why do I say this? By using a cell phone, we have access to the internet and other applications. If we misuse this, it could have consequences mainly for children. They are exposed to many things through a cell phone. Misuse can cause difficulty and even physical damage. Excellent, thank you, Jocelyn. Number four, Claudita and Jeremías. Okay, teacher. Bueno, it's so good because they learn something new. They can have classes in cell phone, and there is more control in the ubication of kids. Of day. Okay. Okay, thank you. Okay. Claudita, perdón. Sí. The abuse, the use of smartphone contribute to stress in kids. Okay, thank you, Claudita. Eduardo and Marisela. Is something positive about the use of the cell phone is for communication with the family. And a negative point is the excessive use of the cell phone that disconcentrates in the studies. Excellent, thank you. In children, cell phone use for a long time damage the eyes. Seeing the cell phone causes anxiety in children. Unfortunately, cell phone use in children can help in learning. Excellent, thank you, Eduardo. Jennifer and Salvador. Muy bien. Inicio. Okay. I think the cell phone is useful for doing homework because they have access to information very, very easy. They can learn skill and new knowledge. No sé cómo se dice conocimiento. Knowledge? Only that. Okay, excellent. Thank you, Jenny. I think in some cases the cell phone is bad when it is not used for learning, but for video games and for videos, they communicate with people they don't know. Can become kidnapped. Also, spend time alone on the cell phone all the time. They damage their eyesight and don't share with their family. Only this.
Excellent, thank you. And the last couple, Silvita and Sandra. The cell phone is a tool for make homework and learning other languages. The cell phone is a distractor for make homework. The cell phone is not to interact with other children. Silvita, la que es a favor. When the child use cell phone, can interact with other children. Only teacher. Excellent, guys. Only. A clap for you. Okay, thank you guys for your participation. See you tomorrow. Okay. Mañana vemos lo del ejercicio 5.11 que tenemos pendiente, okay? Okay. Y seguimos con la clase. Bye bye, take care. Bye bye. God bless you. Good night, teacher. Bye bye. Good night, everybody. Bye bye. Good night.